momento de decirles quién es el ganador de la temporada. ¡Ay, no, pero espérame, Sergio! Espérame, déjame, le hablo al osito que pase con el dinero. Él trae el dinero. Osito, come on, él trae el billete. ¡Osito! Aquí viene. ¡Osito! El osito con los 100 mil dólares. Les tengo que decir que estas dos personas están al borde de las lágrimas. Dos niños. Pepe, un último consejo para ellos. No, es que, como dice el fantasma, no importa cuántas puertas se cierren, hay que seguir insistiendo hasta que se abran. Y en el caso de ustedes dos, claro que se puede porque tienen un talentazo. Gracias, Pepe. Quiero ir en este momento con Gabriela, que está con la familia de Andreita ahí. Adelante. ¡Qué emoción, Sergio! ¿Qué le diría Andreita ahorita? Andrea es una gran hija, que estamos orgullosos de ella. Rápido, por acá, señor. Manuelito, de verdad es que ese corazón es enorme. Sí, agradecido con, pues, con él, primero por ser así como es y con toda la gente que ha confiado en él. Y, por supuesto, gracias a Dios. Yo nada más, aquí de entremetido, antes que nada, darles un aplauso de pie a ustedes como padres, porque sus hijos son el reflejo de ustedes. Se ve que cada una de las familias son dedicados, padres que apoyan, y les agradezco y les aplaudo. Don Cheto. Estoy bien nervioso, pero más que un consejo, tengo una pregunta. ¿Los dos son nacidos aquí en Estados Unidos? ¿Los dos? La niña primero. ¿Dónde naciste, Andreita? Dodge City, Kansas. ¿Manuel? Sí, yo también, gracias a Dios, en Denver. Denver, Colorado. Fíjate que esa es una de las cosas bonitas, que son dos muchachos jóvenes, mexicoamericanos, que representan de una manera muy bonita la música, sus raíces mexicanas. Qué orgullo, los dos. Gracias, Chepo. Gran Ortiz. Tengo una pregunta. Uno de los dos se va a ir con 100 mil dólares. ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Qué es lo primero que tienen pensado hacer? No, pues, primeramente yo, si me los gano yo, pues darle las gracias a Dios, porque pues, si pasa, ¿verdad? Pues bien agradecida con toda la gente que me ha apoyado, y si no, de todos modos, muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado, que cree en mí. ¿Pero qué vas a hacer con el dinero? Feliz. Pues... Pues la otra vez que me iban a ir a grabar el payo, les dije que lo primero que haría con ese dinero es ir a comprarme una torta de jamón. Muchas tortas. No, pues, si se pudiera ayudarle a mi amigo, ¿cómo se llama? Fernando, con su cirugía. Ay, cosas. Así pudiera. Qué bonitos sentimientos. Ana Bárbara. A ver. Yo estoy muy emocionada y pues yo prefiero hacerles una pregunta. ¿Quién de su familia les gustaría que les diera el primer abrazo si ganan? ¿Quién te gustaría que te abrazara ahorita si ganaras? ¿Quién quieres? Pues mi abuelita falleció hace 2 años y a ella le hubiera gustado estar aquí y verme en la gran final. ¿Y tú, Manuel? No, pues si se puede, todos al mismo tiempo. Ay, muy bueno. Muy bien. Lindos los dos. Ay. Qué momentos tan emocionantes. Y ha llegado el momento de la verdad. El momento más esperado de la noche, de la temporada. El ganador de los 100 mil dólares. El que se lleva toda la gloria. Al que le cambia la vida en este momento para siempre. Que quede en la historia como el ganador de los 10 años de Tengo Talento, Mucho Talento. Es... ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¡Manuel Mesa Jr.!
No, no. Estoy en shock. No puedo creérmelo. No puedo ni llorar con decirles eso, pero este. Gracias a Dios, a su apoyo. Se siente bien bonito, de verdad. Por, y luego, pues, a mi familia también por apoyarme. A los jueces con sus consejos, de verdad. Muchas gracias. Quiero que le des un abrazo a tu papá, un beso a tu mamá. Y nos cante una última vez. ¡Juan Vargas Junior, el gran ganador de los 10 años de Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¡Canta, canta, bravo, mi con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras, tú mil besos llevarás en ti y muchas cosas más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar y a estar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Muchas gracias a todos. Y así llegamos al gran Manuel Reza Jr., el gran ganador de los 10 años de...